Creo que hallé lo que querías que viera. Parece que sí. Te esperaremos. Está cerrada. Louis. ¿Otra vez? Louis. Amigo mío, parece que los Efo estaban interesados en Dathomir. Tan pacífica tuviera cierta fascinación por un lugar tan oscuro. ¿Vas a escanear? Debería ser más rápido que al entrar. No te quedes atrás, BD-1. Pasaste la prueba. ¿Tú sabías de BD-1? Sube a bordo. Hablaremos adentro. Oh, BD-1, él es Gris. Hola, Gris. ¿Qué es eso? ¡Bájate de mi sofá! ¡Oye, bájate de mi sofá! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! Él es BD-1. Es un aliado. ¡No me interesa eso! ¿Tienes idea de lo difícil que es quitar manchas de aceite de la tela de tejido de Potoli? Creo que no. ¡Ay! Espero que hayas encontrado algo mejor que este droide. ¡Ay, cálmate, Gris! Eso hizo. Cuéntanos, Cal. La bóveda fue construida por una antigua civilización, los Efo. Un Jedi llamado Hino Córdova escondió algo en ella. ¿Qué es lo que escondió? Un holocron de los archivos. Con una lista de niños sensibles a la fuerza. La siguiente generación de Jedi. ¡Lo sabía! ¡Ay, Córdova, viejo necio! ¿Lo conociste? Sí. Hace mucho tiempo yo era su aprendiz. Córdova era un solitario. Ese droide y yo quizás somos los únicos que sabemos de Bogan. Aguarda un momento, un momento. ¿Un holo qué? Un holocron. Almacén información, pero solo accesible para los Jedi. Aguarden, creo que tengo uno por aquí.
Usa la fuerza. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. Lamento reportar que nuestra Orden Jedi y la República sucumbieron. Con la lista de sensibles a la fuerza, restauraremos la Orden Jedi y venceremos al Imperio. Bien, no hay problema. Hay que ir allá. Pero el Holocron yace al fondo de la bóveda y para obtenerlo hay que seguir el camino de Córdoba. Mencionó algo sobre el planeta Dathomir y el hogar de los Zepho. Entonces, ¿a dónde vamos? Solo pregunto porque estaba pensando en hacer algo de comer. Escuchen, antes de cualquier cosa, necesito saber algo. Porque ya no eres una Jedi. Tuve una experiencia que cambió mi perspectiva. Así que decidí separarme de la fuerza. ¿Y quieres restaurar la orden aún? Creo que restaurar la orden es la mejor oportunidad que tenemos contra el Imperio. ¿Qué piensas de eso? Creo que ya no puedo esconderme del Imperio, así que no tengo otra opción. Cal, mientras estés vivo, siempre habrá una opción. ¿Estás con nosotros? Lo estamos. Dathomir Zepho, es tu decisión. Oye, Chris, ¿qué es esta cosa? ¿Qué? ¿No habías visto un terrario antes? Claro, pero ¿no suelen tener plantas? Bueno, he estado algo ocupado llevándote por toda la galaxia. Pero podrías pagarme con algunas semillas. Creí que odiabas la naturaleza. Si está afuera, puedes apostar. Pero si está detrás de una ventana gruesa de vidrio umbarano, es perfecta. Bien, veré si puedo hallar algunas. Veamos. Seer, ¿puedes sentir la fuerza? Sí, pero en lugar de aceptarla, solo la suprimo. Justo lo opuesto a lo que tú debes hacer. Allá afuera, recordé algo que me pasó antes de la purga. Fue doloroso, pero fue como hallar una parte de mí. Eso es bueno. Estás aprendiendo a aceptar la fuerza de nuevo. ¿Por qué dices eso? Porque sé lo que significa vivir sin ella. Muy bien, seguiré intentándolo. Después, Cal. Por favor. Revisemos. ¿Has pensado en redecorar? ¿La mantis? ¿Por qué? Ah, no estaría mal tener cuadros en las paredes, algo nuevo que mirar. ¿Desde cuándo te importa el arte? Siempre me ha gustado. Cuando era más joven, solía mirar toda pieza que encontraba en los archivos Jedi. ¿Eres crítica de arte? Las admiraba.
Cuando me convertí en buscadora, pude ver algunas en persona. Tantas culturas diferentes en la galaxia y cada una tenía sus propias obras de arte. Era impresionante. Ven aquí, muchacho. Estamos a punto de aterrizar. ¡Pero qué gran tormenta se avecina! Tal vez no es el mejor momento para aterrizar. Sí, es algo extraño. El viento interfiere en nuestras comunicaciones. Córdoba me habló de hallar paz en el ojo de la tormenta. Podría hallar un asentamiento en medio de ella. Bien, vamos para allá. Entendido. Unas sacudidas no te matarán, niño. A menos que aumente el viento. Dile al manojo de tornillos que se guarde su opinión. Estoy segura que todo está bajo control. Claro que está bajo control, pero es algo complicado. Bien, resistan, resistan, resistan. Aterrizaje perfecto. Grishy lo hizo de nuevo. Sí, pero aún hay interferencia en las comunicaciones. Me tomará tiempo restablecerlas. Buscaré señales de Córdoba entre tanto. Bien. Te contactaré cuando arregle esto. Cal, por aquí. ¿Había algo ahí? Oye. ¿Algo que podamos usar? Simplemente no se abre. Cuidado, Billy. No son amigables. Cal, ¿puedes oírme? El Imperio. Encontraron Cefo. Si estuvieran siguiendo a la Mantis, ya nos habrían rodeado. ¿Estarán buscando las tumbas? Esperemos que no. Hice funcionar nuestra comunicación. Probaré lo mismo para interceptar la de ellos.
Buen trabajo, lo hicimos, lo hicimos. Espero que no estés herido. ¿Qué estás mirando? ¿Con quién hablas? Ah, con mi nave, la Mantis. Buen hombre, ¿no? Intimidante. ¿Qué sabes tú? Tal vez nunca has pilotado una nave. Quizá un día te enseñe. Cuando termines tus asuntos de Jedi, hasta te haré un descuento.